Senitartekoak laguntza emateko prest. Espero genuen arreta ondiz atia, baina hau gehiagi da guretako, bueno, gehiagi, rane dut, jende guzti bolkatu da, eskola erretik antorri da dene pilo bat. Klara, okurro behar da, zebe ez badago okurro zer egingo dute. Torri gara animoa, pues, ja, iten duen salbatu puestuak eta hola, zerbait ere beharrezkoa da lakot, bestela zaken geltzen da gure alderdi hori, pues, bastanta erreka, mal erreka toi, giltiko da, pues, aizki. Manifestazioaren aurrekaldean metaleko ordezkari sindikera joan dira, sindikatuetako idazkari nagusiak atzean. Madrildarren txaloen artean sartu da manifestazioa Castellana errepidean. Honen ondoren denek bildu dira Industria Ministeritzaren aurrean. Sindikatuetako ordezkariak Claudio Aranzadi Industria Ministroarekin bildu dira, siderurgia integralaren plana aldatzeko eskatuz. Bilerak eman du fruiturik, negoziak eta maia berriro irekiko da, eta datoren ostegunerako beste bilera bat antolatu dute. Madrilen langileekin izan diren milaka eta milaka lagun horietatik asko gaur goizean bertan atera dira Nerbioi ibai ezkerraldeko herrietatik. Hain zuzen, burdinaren martxa honetako azken egunerako huelga orokorra deitua zegoen ezkerralde guztian. Sestaon izan ezik ordea ez du erantzun zabala izan. Huelga deialdiak Sestaon izan du erantzunik zabalena. Sindikatuek egindako deia jarraituz, hemen Sestaon, denda, taberna eta eskolak itxita egon dira egun osoan. Herritarrek gogoan izan dituzte Madrilen diren labegaregitako langileak. Ezkerraldeko gainerantzeko herrietan huelga deialdiak ez du Sestaon hainako oihartzunik izan. Enpresa handietan esate baterako normaltasuna izan da nagusi. Sindikatuek diotenez lanuste deialdia presaka egindelako ez du huelgak erantzun zabala horik izan. Sestaon berriz goizean goizetik eskola, denda eta tabernak itxi egin dituzte. Udaletxeko langilek ere huelga egin dute. Huelga egunean ez da inolako arazorik izan udaltzaingoak aitortu digunez. Labe garaietako langetek egietan ere lanustea erabatekoa izan da. Sestaotarrek hurbil-hurbiletik jarraitu dute labe garaietako langileen ibilaldia. Madrilerainoko ibilaldia arretaz eta arduraz jarraitu dute Sestaon. Izan ere, herri honen etorkizuna labe garaietako etorkizunari lotuta dago zuzen zuzenean. Labe garaietan gal daitezken lanpostuetatik erdiak 5.000 sestaotarrenak izan baitaitezke. Bien bitartean Sestaon geratu direnek Madrilera joan ez direnek dena prest dute gaur gau erdian labe garaietako langileen egingo zaien ongi etorrirako. Trabajadores de la marcha de hierro que han llegado hoy a Madrid después de recorrer a pie más de 500 kilómetros. Y lo han hecho precisamente para protestar por ese plan que prevé la reducción de 10.000 puestos de trabajo hasta 1997 en Ensidesa y Altos Hornos. Les ofreceremos... Tres imágenes esas de un episodio que nos invita a la reflexión. Tres imágenes que nos están hablando del grito de un sector, el siderúrgico, que se resiste a morir, y también del grito de dos comunidades autónomas, en este caso de Asturias, también del País Vasco, que teme perder una parte importante de sus empleos. Y eso lo han decidido lejos de los Altos Hornos, lejos de los trenes de laminado de bandas en frío, o exactamente de cualquier aspecto industrial de la siderúrgica, lo han decidido un distinguido grupo de burócratas en Bruselas. La marcha del hierro nos ha llamado la atención estos días, durante unos 18 días aproximadamente, sobre la precariedad del empleo entre los siderúrgicos. Nos ha advertido de que los esperanzadores discursos sobre la Europa unida del futuro tienen siempre una cara oculta, una cara sucia, digámoslo en términos industriales, que pagan miles de puestos de trabajo y en consecuencia también miles de familias. Pero la marcha del hierro, ¿acaso nos esté anunciando con un ruido metálico, nos esté anunciando el hecho de que estamos cambiando de sociedad? Estamos cambiando de sociedad y seguramente dejamos atrás la sociedad industrial y entramos en la llamada sociedad postindustrial o sociedad de la información o sociedad de la comunicación. Sea como sea, lo cierto es que cada cambio de época, volantazo de la historia, suele atrapar a miles de personas y quizás sea lo que estamos viviendo estos días. Dedicaremos una parte, una primera parte, un hombre de Ensidesa y su familia que ha venido a recibirlo después de esta marcha tan larga, y un grupo de trabajadores vascos también que han retrasado su salida de Madrid por unos instantes para hablar
de lo que ha significado, de lo que puede significar esta marcha del hierro. Pero antes de entrar en este diálogo, vamos a ver cómo se ha vivido el día en Madrid, que ha habido una negociación por la tarde, como saben, incluso incidentes, pero que les ha acogido con grandes muestras de solidaridad. Poco después de las 3 de la tarde llegaba a la ciudad universitaria la marcha de hierro. A los pies del Faro de Madrid, los manifestantes fueron recibidos por 20.000 personas, muchas de las cuales se sumaron a la marcha que se había iniciado a la 1 de la tarde en Pozuelo. Durante su recorrido por las calles de la capital de España, los trabajadores eran aplaudidos y vitoreados con múltiples muestras de apoyo por parte de los madrileños, que soportaban con paciencia los atascos de tráfico que se provocaban a su paso. Somos obreros todos y lo que está haciendo este gobierno es una canallada con nosotros. Mañana me va a tocar a mí también y por eso nos apoyamos. Yo trabajo en la Renfe, contrata ferroviaria, pero la Renfe va tan mal o peor que la siderurgia. Creo que personalmente era mi obligación venir aquí otra vez. La llegada al Ministerio de Industria, que fue muy organizada, se vio empañada por un grupo de miembros del sindicato LAB que se enfrentaron con la policía, mientras que una delegación de trabajadores se reunía con el ministro Claudio Aranzadi. La policía optó por replegarse y no responder a las pedradas y palos que se les lanzaban. Después de unos minutos de tensión, en los que los manifestantes ocuparon toda la calzada y cortaron el tráfico, volvió la normalidad al Paseo de la Castellana. José Ramón Lasso es de Ensidesa y ha venido andando desde Asturias. ¿Ustedes han encontrado en Madrid la solidaridad que esperaban en Madrid y a lo largo del camino? Sí, hemos encontrado solidaridad en todos los pueblos. Ya cuando salíamos de Mieres veíamos que la población se volcaba, nos estaban dando lo que tenían, nos daban aliento, nos daban apoyo. Y cuando llegamos a Madrid fue algo que estaba previsto tener solidaridad, pero fue algo muy importante. Y cuando llegamos a Madrid llegábamos con las lágrimas en los ojos y muy emocionados y estamos muy agradecidos del recibimiento que tuvimos en la capital de España. Y aquí tenía, entre otros, a su familia recibiéndole, Marta, que es su hija. ¿Qué tal, Marta? Bien. ¿Habías estado en Madrid antes? Sí. ¿Y cómo has vivido estos 18 días sin tu padre en casa? Va aburrida, pero lo veíamos por la tele y eso. ¿Lo seguían? Está también con su madre, Marta. ¿Lo seguían ustedes a diario? Sí, por los periódicos y por los medios de comunicación. Vamos justamente a esa marcha, antes de proseguir, porque ahí ha habido de todo. Penalidades, el tiempo desde luego no ha acompañado, pero incluso ha habido algún rato para el amor, como nos comentaba una de las personas que integraba, porque alguien tuvo que marcharse para casarse justamente en esos días, pero volvió a la marcha. 750 trabajadores se han enfrentado a casi 500 kilómetros de ampollas, tendinitis y todo tipo de lesiones a las que no están acostumbrados los duros hombres de la acería. En Mieres retaron a las inclemencias del tiempo y en el puerto de Pajares las empinadas pendientes no lograron abatir sus ánimos. Durante la marcha ha habido tiempo para todo, no solo para andar. Uno de los trabajadores hizo un alto en el camino para casarse. Otro tuvo que renunciar ante la muerte de su madre. Todos echaron de menos a sus familias. No les ha faltado el apoyo ni de los suyos, ni de los lugares por los que han pasado, ni de entidades tan dispares como la iglesia y las cámaras de comercio. Ayer se juntaron las dos marchas en Pozuelo y lo celebraron intercambiando banderas asturianas y vascas. Hoy, por fin, han llegado a Madrid. Un trabajador de Altos Hornos, Carlos Pérez Soto, que no sé si tiene noticia de lo que ha sucedido hoy en el País Vasco. No tengo tiempo. He estado bastante ocupado y llorando más que en mi vida. Había llorado tanto del agradecimiento al pueblo madrileño y al todo pueblo castellano que nos ha recibido fenomenalmente. Pero vamos a contar ahora algunas de las cosas que han pasado hoy en esa muestra de solidaridad también desde el País Vasco. En Altos Hornos de Vizcaya y en Ensidesa el paro ha sido total. En cambio, la huelga general solo ha tenido un seguimiento masivo en Sestao, donde prácticamente la totalidad de bares, comercios y colegios han cerrado sus puertas. En el resto de los municipios de la margen izquierda de la Ría del Nervión, la incidencia de la huelga ha sido mínima. Los trabajadores han vivido hoy pendientes de la llegada de la marcha del hierro a Madrid. Creo que le sirva de lección a este gobierno que tenemos, porque de lo contrario, pues esto va a ser un desierto. A quien no se les hace caso, pues tiene que ser allí. Por lo menos hay una protesta. No creo que se vaya a conseguir nada. Si no nos hace nada es cuando no nos arregla una cosa. Hay que luchar. El plan de reconversión que ha desatado todas estas protestas se resume en las siguientes cifras. El coste del plan rondará los 621.000 millones de pesetas. Se cerrarán 4 de los 6 altos hornos que actualmente funcionan en Asturias y en el País Vasco para hacer frente a la reducción de la producción anual, que ha sido de 900.000 toneladas. Todo esto conllevará también la desaparición de 9.707 puestos de trabajo. Al final de esa marcha había una negociación por la tarde en el Ministerio de Industria. Y vamos a escuchar por unos instantes las palabras del responsable del departamento, Claudio Aranzadi. Evidentemente el plan industrial no se va a modificar.
y que por lo tanto todos los demás aspectos, y obviamente el aspecto que desde el punto de vista sindical tiene más importancia, entiendo, es las características de las coberturas sociales. El marco de negociación está abierto y por lo tanto espero que en la reunión que tengamos el jueves lo que podamos es establecer el mecanismo de continuación de la negociación para que, y esto sería lo deseable, se pueda llegar a un acuerdo entre la empresa y los sindicatos. Enseguida dialogamos con dos representantes sindicales, en este caso de USO y de Comisiones Obreras. El otro día hablábamos en este informativo con el secretario general de UGT. Pero antes, hemos escuchado ahora a Claudio Aranzadi, escuchemos a Carlos Olchaga. Han venido aquí, ellos han creído que tenían que manifestarse. Naturalmente es un derecho respetado y amparado por la Constitución y yo no tengo nada que decir. ¿Cree que han venido para nada? La pregunta es, ¿qué viene después de esta marcha? ¿Qué viene después de este esfuerzo en el que toda España hemos sabido que la Marcha del Hierro es ese grito del sector siderúrgico que se resiste a desaparecer? El representante de USO. Bueno, nosotros vamos a seguir insistiendo en la negociación. Estamos convencidos que España necesita hacer todo lo posible por recuperar un espacio en la siderurgia integral que se nos quiere quitar. Vamos a seguir planteando al ministro nuestro plan de viabilidad que los sindicatos le presentamos desde el año pasado y además estamos convencidos de que un acuerdo, la pesca haya tenido que negociarse en Bruselas, un acuerdo solo hecho por el gobierno, cuando lo suyo hubiera sido que ese acuerdo que se ha discutido y parece ser que se está aprobando en Bruselas hubiera sido el resultado de la negociación entre los sindicatos y el gobierno. Por tanto, nosotros a partir del jueves, que la reunión del jueves ha salido porque se la hemos pedido nosotros al ministro, a partir de ahí vamos a seguir insistiendo en la negociación, por un lado para recuperar el sector de la siderurgia integral, no solo como siderurgia integral, sino como consecuencia de que no podemos seguir perdiendo más sectores industriales en este país, porque si perdemos los sectores industriales, que son los que producen riqueza, nos vamos a quedar absolutamente arruinados. Por tanto, la negociación de la siderurgia tiene que continuar y estamos convencidos que lo vamos a lograr en la medida que haya flexibilidad por el gobierno, tanto en perspectiva del futuro de la siderurgia como de las coberturas de los trabajadores que tienen que ser excedentes. Vamos ahora a la opinión de Comisiones Obreras, gracias. Sí, sin duda la postura que mantenemos todos los sindicatos con presencia en la siderurgia es que la siderurgia tiene futuro, más allá de la que está diseñándose desde el gobierno, que es un futuro incierto, un futuro que no ofrece grandes perspectivas, que renuncia a mercados tanto interiores como exteriores, que tienen posibilidades de verse relanzados, y en definitiva, como ha dicho el compañero de USO, nuestra intención a partir de ahora y la intención de los trabajadores que se han ido con una pequeña victoria, insuficiente desde luego, es que se abran mesas de negociación más amplias de cómo el gobierno pretende diseñarlas, más allá de los planes laborales, que también hay que hablar de ellos, pero desde luego con una perspectiva de entrar en el proyecto final de la siderurgia española. Pues ojalá se llegue a un acuerdo. Ha sido una presencia que nosotros agradecemos aquí. Estas personas continúan su viaje al País Vasco, Asturias, a todos mucha suerte y que se encuentre una feliz salida, si es posible, para el sector siderúrgico. Aquí en Antena 3 volvemos enseguida con más noticias. 500 kilómetros de reivindicación para una respuesta ministerial que ahora pesará a los trabajadores más que el cansancio del camino. Sobre esta reconversión traumática hablaremos en directo con José Lorrieta, secretario general de ELA, que se encuentra en Madrid. Esta y otras noticias serán tratadas de vascos y asturianos, entre 20 y 50.000, según distintas fuentes que han colapsado el tráfico en las calles céntricas madrileñas. Pero esto estaba previsto. Al cansancio luego de los marchantes se les ha sumado como una lápida el peso del resultado de su entrevista con el ministro Aranzadi. El ministro de Industria les ha afirmado que lo único que está dispuesto a negociar en el marco del plan de la siderurgia integral es solamente la reducción de plantilla, los planes de jubilación. Los trabajadores regresarán esta noche a sus hogares. Nos informan desde Madrid nuestros compañeros Joaquín Zubía y Usue Barcos, que han vivido la jornada con los trabajadores de Sestao. Es difícil precisar la cantidad ingente de personas que se han reunido hoy en Madrid al término de la Marcha de Hierro. En esta última etapa de los trabajadores de Altos Hornos de Vizcaya y Ensidesa se han dado cita, según los organizadores, alrededor de 50.000 personas. Después de comer sobre la 1:30 de la tarde, han emprendido los últimos 12 kilómetros que los separaban del Ministerio de Industria. En esos momentos llegaban a Madrid los 800 autocares desplazados desde Euskadi y Asturias. El colapso que han ocasionado ha impedido que llegaran al centro de Madrid, por lo que los viajeros han descendido de los autocares y se han unido a la marcha antes de lo previsto.
El momento más emocionante de todo el día se ha producido cuando los trabajadores de Altos Hornos de Vizcaya y Ensidesa se han unido con los miles y miles de personas que han venido de todo Euskadi. Aplausos y gritos de ánimo. La multitud concentrada impedía en la práctica que los 700 trabajadores avanzaran, todos ellos emocionados y en compañía de familiares y amigos. Que se te caen las lágrimas, es una emoción indescriptible, vamos, o sea, es lo mejor que de momento hemos conseguido. Esto es indescriptible, emocionante. Si esto no les ablanda, yo creo que ya no hay nada que hacer. El principio de una gran lucha que tenemos que tener para aguantar aquí con la siderurgia, que nos están hundiendo todo el país. De animarles y de levantarles la moral más de la que la tienen, que la tienen muy alta. Intentando un poco que la gente se conciencie que en el 92 pues siguen pasando estas cosas y bueno, y a ver si entre todos pues podemos echar esto un poco arriba como el cohete este que acaba de subir. Yo creo que hay esperanzas y en fin, ya veremos a ver. A la cabeza de la manifestación los representantes sindicales del metal, detrás los secretarios generales. Con muestras de afecto de cientos de madrileños, la manifestación ha entrado en el Paseo de la Castellana. A la altura del Ministerio de Industria se han concentrado todos los participantes. Una representación de los sindicatos se ha entrevistado posteriormente con el ministro de Industria, Claudio Aranzadi. José Lorrieta, secretario general de la STV, buenas noches. Buenas noches. Ha llegado la Marcha del Hierro a Madrid y se han entrevistado con el ministro de Industria, señor Aranzadi. Pero ahora, señor Lorrieta, ¿qué es lo que va a pasar? Yo creo que la marcha no ha terminado, porque la marcha ha puesto de manifiesto la voluntad que tenemos los trabajadores vascos de defender nuestra industria. El debate no es únicamente el defender unos puestos de trabajo. Nosotros entendemos que estamos haciendo algo más, mucho más. Nosotros llevamos tiempo diciendo que sin política industrial no hay futuro para Euskadi y la siderurgia integral es un elemento clave de este futuro. De todas formas, en este tema, señor Elorrieta, el único que hasta ahora no ha hablado es el ministro de Economía, Carlos Olchaga. Él había asegurado en cierta ocasión que la reconversión siderúrgica y la de aceros especiales tendría de coste cero en los presupuestos generales del Estado. ¿Esto se puede traducir o se puede pensar que es posible que la responsabilidad traumática de la reconversión se encuentre ya traspasada a la Comisión Europea? Yo pienso que no. Yo pienso que la Comisión Europea puede ser una buena coartada, pero a nosotros nos corresponde defender un plan industrial más ambicioso que el que en este momento está encima de la mesa por parte del Gobierno. Por parte nuestra, por parte de ELA, no habría inconveniente, al contrario, entrar a discutir el cambio tecnológico, las nuevas tecnologías, pero en cualquier caso defendiendo unos niveles de producción que tengan la capacidad de consumo o el consumo que en este momento tienen las acabadoras vascas. Creo que el debate no es tecnologías nuevas, tecnología tradicional, el debate es si va a haber una inversión suficiente para poder producir acero suficiente para nuestras acabadoras. De todas formas, señor Elorrieta, el nivel de producción prácticamente está ya fijado, pero no está aún seguro. ¿Cree usted que el gobierno español puede lograr que la crisis siderúrgica sea afrontada el próximo día 24 de noviembre por todos los miembros de la Comunidad Europea en igualdad de condiciones? El gobierno vasco creo que ha hecho un planteamiento tarde y mal desde el punto de vista de la defensa de un nivel de producción mínimo. Y en este momento la verdad es que nos encontramos o nos quieren llevar a una tesitura entre elegir lo malo y lo peor. Yo insisto que nosotros pensamos, los sindicatos, que es importante entrar a negociar el tema de la producción, no en unos niveles maximalistas, sino sencillamente en unos volúmenes que puedan hacer frente a las necesidades de consumo de nuestras industrias acabadoras. Creo que este es el debate real, creo que este es el nivel de exigencia que podemos plantear y el Gobierno central está obligado a responder y yo me atrevería a decir que el Gobierno vasco también a apoyar. Ahora que ha mencionado usted al Gobierno central, ¿hasta dónde cree usted que puede comprometer el presidente González su imagen en defensa de ese Estado? El presidente González da la sensación de que últimamente anda muy preocupado contando los votos que pierde. Mejor haría si contase los puestos de trabajo que se han perdido, porque probablemente la explicación de una cosa está en la otra. Y por eso, quizás a partir de ahora, una cura a esta prepotencia sería el repasar, el rediseñar nuevamente la política industrial, yo me atrevo a decir, cambiando un ministro que hasta hace muy poco ha estado defendiendo la tesis de que la mejor política industrial es la que no existe. Así es como hemos llegado tarde a Bruselas, así es como en este momento tenemos la espada de Damocles sobre si en Bruselas se va o no
a apoyar un determinado plan y, lo más grave todavía, visto de Euskadi, si vamos a seguir pudiendo tener una cabecera productora de acero o no. Gracias, José Lorrieta, por su presencia aquí en Teleberri. Que el viaje de vuelta a casa sea bueno. Buenas noches. Buenas noches. Y mientras la marcha del hierro llegaba a Madrid, en la empresa siderúrgica vasca comenzaba un paro de 48 horas. En la margen izquierda del Nervión se había convocado también una huelga general, pero que ha tenido una respuesta muy desigual. Así, mientras en Sestao el paro era prácticamente total, Portugalete, Baracaldo o Santurce, así como las grandes empresas de la zona, registraban una actividad normal. La mayor incidencia de la huelga se ha registrado aquí en Sestao, siguiendo la convocatoria realizada por todos los sindicatos, excepto UGT. Tiendas, bares y escuelas han permanecido cerrados a lo largo de todo el día. El seguimiento de la huelga ha sido desigual en el resto de la margen izquierda. Mientras en Sestao el paro era prácticamente total, en las grandes empresas de la zona la actividad era normal, al igual que en Portugalete, Baracaldo o Santurce. Según fuentes sindicales, la desigual respuesta a la huelga se debe a la premura con la que se ha convocado el paro. Donde la huelga ha tenido amplia respuesta ha sido en las factorías de Altos Hornos. La mayoría de la plantilla ha parado. La de hoy es la primera de las dos jornadas de huelga convocadas en la siderurgia vasca. En Sestao la convocatoria ha tenido también amplio eco. Los sestaoarras han seguido de cerca la marcha de los trabajadores de Altos Hornos, y es que el futuro de la empresa afecta directamente a Sestao. Todo depende de Altos Hornos, talleres, comercios y de todo, o sea, todo va a perjudicar. Yo pienso que lo que tenemos que hacer es apoyarles todo lo que podamos para que esto no decaiga, porque creo que Altos Hornos es una de las cuestiones que van de muy de cara e influye directamente a todo el pueblo de Sestao. Me ha gustado mucho y me parece muy bien lo que han hecho. No sé los resultados que tendrán. De los 10.000 puestos de trabajo que pueden perderse en Altos Hornos, la mitad corresponderían a sestaoarras. Hoy muchos de ellos han estado en Madrid. Los que se han quedado en el pueblo tienen ya todo listo para el recibimiento de esta noche. El 9 de octubre comenzó la marcha del hierro hacia Madrid. Desde entonces hasta hoy han sucedido muchas cosas en torno al problema siderúrgico. Vamos a tratar de aproximarnos a ellas. A semejanza de los mineros leoneses, los marchistas del hierro partieron hacia Madrid con el objetivo de forzar una mejora en el plan de reconversión de Altos Hornos de Vizcaya y en Sidesa, o lo que es lo mismo, la siderurgia integral española. Ya en el camino, este señor, Sir Leon Britan, comisario europeo de la competencia, dio una vuelta de tuerca al futuro de Altos Hornos. Puso en cuestión la miniacería de Sestao, su producción y los puestos de trabajo consiguientes. Una convulsión que tuvo la virtud de unir a las administraciones central y vasca en defensa de la cabecera de Sestao. La miniacería pasó de ser un mínimo inaceptable a un mal menor a salvaguardar, pese a las reticencias sindicales que veían en la propuesta de Britan una maniobra para justificar la bondad del plan inicial del gobierno central. Britan fue derrotado en una tormentosa reunión de los comisarios europeos y sus drásticas rebajas han pasado a ser genéricas recomendaciones de ajuste a la baja. Ahora, la decisión final está en el aire. Habrá que esperar a la reunión de los ministros europeos de industria del próximo día 24 de noviembre. Concentraron ante la sede del Ministerio de Industria, cuyo titular Claudio Lanzadi, con los representantes sindicales. Aunque la reunión sirvió en principio para reanudar en breve la mesa de negociación, nadie espera novedades en los próximos días. En Baracaldo, este mediodía, miles de ciudadanos han recibido como héroes a los marchistas. Su valoración del encuentro con el ministro no ha sido muy positivo y no descartan plantarse en Bruselas. Con este aplauso, el pueblo de Baracaldo ha recibido este mediodía a los trabajadores de Altos Hornos participantes en la marcha de hierro que concluyó ayer. El kiosco de la plaza se ha quedado pequeño para albergar a los marchistas, que se apelotonaban como podían tras un expresivo «Bienvenidos a casa». En sus caras se reflejaban los casi 500 kilómetros recorridos, rostros curtidos y barbas de días que distinguían hoy a los protagonistas del resto de sus compañeros. Vaya tiempo, ¿eh? Mira qué sol sale. Los escolares del municipio no han querido dejar pasar la ocasión para homenajear a sus aitas. Ha sido un saludo de niños con lemas de mayores.
ante los ciudadanos de la margen izquierda concentrados en el lugar, en presencia de Bull, el perro mascota que también ha cubierto el recorrido, los representantes sindicales han valorado la marcha y han señalado que las promesas de empezar a negociar a partir del jueves las jubilaciones de los afectados no colman sus objetivos de defensa del empleo. Han adelantado que las movilizaciones continuarán y que llegarán hasta Bruselas, claro que no a pie. A partir de hoy ya planificación de nuevas acciones, que en alguna medida hay una fecha muy concreta, que es el 24 de noviembre, Consejo de Ministros de la Comunidad Económica Europea, los ministros de Industria, donde se va a aprobar el Plan Definitivo de Industria. Si de aquí a esa fecha no ha habido cambios, no se ha atendido la reivindicación de los sindicatos, ese día estaremos en Bruselas todos los que hemos estado marchando con seguridad, quizás algunos más, y desde luego vamos a rellenar de aquí al 24 de noviembre con otro tipo de acciones para que la lucha continúe hasta que consigamos el objetivo. 18 días de dura marcha han servido para que la opinión pública española se conciencie de lo que realmente está pasando en la siderurgia integral, de lo que piensan los sindicatos, el ministro y la propia Comunidad Europea. Y se ha conseguido además algo que parecía imposible antes del inicio de la marcha, que se vuelva a reabrir la mesa de negociación, aunque sea para tratar los excedentes, y que el señor Aranzadi haya recibido a los sindicatos, a lo que se había negado en principio. La postura inamovible del ministro Aranzadi, quien considera innegociable el plan de la corporación siderúrgica y con él los casi 10.000 despidos, era conocida desde hace mucho tiempo y, por lo tanto, no ha sorprendido a nadie. Lo que se ha logrado tras la reunión celebrada ayer en Madrid entre el titular de Industria y representantes sindicales es la convocatoria de un nuevo encuentro para estudiar las coberturas de los excedentes laborales. Aranzadi se comprometió únicamente a negociarlos, pero sin modificar el nivel de producción de acero. El plan industrial no se va a modificar y que, por lo tanto, todos los demás aspectos, y obviamente el aspecto que desde el punto de vista sindical tiene más importancia, entiendo, es las características de las coberturas sociales. Los sindicatos, lógicamente, no comparten estas afirmaciones y todavía tienen esperanzas de que ese plan vuelva a revisarse. Por si acaso, no descartan nuevas movilizaciones. La verdad es que el ministro ha perdido una oportunidad de oro de decirle a los secretarios generales de las federaciones que podíamos empezar a revisar el plan de nuevo desde el principio hasta el final. Yo todavía tengo esperanzas de que eso suceda el jueves. Así las cosas, y tras el recibimiento popular y masivo de ayer en Madrid, los trabajadores continúan expectantes sobre su futuro. Negro futuro con una solución que se antoja bastante complicada. Por su parte, el vicelendakari Jon Azua se entrevistará mañana en Bruselas con Leon Britten, comisario de la Comunidad Europea para la Competencia y autor de un informe contrario a la instalación de una miniacería en Sestao. Sin embargo, el Colegio de Comisarios de la CE expresó su apoyo a los planes de la Corporación Siderúrgica que serán debatidos el próximo día 24 de noviembre por el Consejo de Ministros Europeos. En su entrevista con el ministro Claudio Aranzadi, han agradecido la solidaridad recibida y han anunciado que continuarán con las movilizaciones. Ayer fue Madrid, hoy Baracaldo. Cientos de personas se han congregado en la Plaza de los Fueros para dar la bienvenida a estos hombres que tras 18 días de marcha llegaron ayer a Madrid. Agradecimiento y alegría por el recibimiento y por el apoyo recibido tanto hoy como durante toda la marcha. Hoy en Baracaldo se ha recordado al trabajador que tras participar en esta marcha tuvo que ser operado ayer. También se ha recordado a Paul, este perro que también llegó hasta Madrid. No hay tanto optimismo respecto al resultado final de la marcha y es que ha sido un triunfo a medias. El ministerio reabrirá la mesa de negociación para hablar de los excedentes laborales, pero Aranzadi ha sido tajante. El plan industrial no se toca. Parece ser que esto no cambia o no hace cambiar la insensibilidad de las personas de Aranzadi, de Azúa y de Hermoso. Yo he estado en esta marcha, he tenido la oportunidad de estar con estas tres personas. A estas personas le he preguntado la misma cuestión, que para nosotros como es vital el tema industrial, y esta gente dice que no va a mover un ápice del tema industrial. Al gobierno le tendremos que decir que se sensibilice con las movilizaciones que estamos llevando, que se reúna con los sindicatos y que discuta el plan de viabilidad. Aún así, el ánimo no decae. Trabajadores y sindicatos están dispuestos a seguir con las movilizaciones e incluso a recrudecerlas. Estamos dispuestos a luchar a tope hasta el final. Después ya de esta experiencia que ha sido dura, pues sí, esperamos más movilizaciones y más contundentes. Nos queda todavía mucha lucha porque el gobierno central no nos ha arreglado nada. O sea, absolutamente nada. Ayer nos dijo que sí, que iba a haber reuniones con los sindicatos,
Pero claro, la lucha, somos conscientes de que va a seguir. Néstor Álvarez, de Comisiones Obreras, y que ha participado usted en la marcha. En primer lugar, enhorabuena por haber concluido satisfactoriamente esta marcha. Usted es una marcha por las carreteras, ahora empieza una marcha mucho más complicada, que es por los despachos. ¿Piensa usted que el éxito que han conseguido en la primera lo pueden conseguir en la segunda? Hombre, yo diría que quizás es más difícil, pero la voluntad que nos ha llevado a llegar a Madrid andando va a estar incluso superior, va a ser superior esa voluntad para que en los despachos definitivamente se garantice el futuro de Altosornos de Vizcaya, los empleos que están directamente ligados a ella y los empleos alternativos que dependen también de esa actividad industrial de Altosornos, así como la economía de las zonas donde están implicadas e instaladas nuestras fábricas. Dígame, muy brevemente, ¿cómo visualiza usted, cómo imagina usted que puede ser el futuro de este conflicto? ¿Por dónde cree que va a transcurrir en las próximas semanas? Hombre, nosotros, si definitivamente el gobierno se sigue manteniendo insensible ante este clamor, que yo ya no diría que es de los trabajadores siderúrgicos, sino que es del pueblo en general, lógicamente vamos a seguir presionando. Nuestra meta en este momento, que no tampoco es el objetivo el ir a Bruselas, pero vamos a ir a Bruselas el día 24 para que los ministros de Industria definitivamente atiendan las reivindicaciones de estos trabajadores que han hecho un esfuerzo físico impresionante y que además han tenido el apoyo de toda la población en general. Si eso no es suficiente, desde luego tampoco nos vamos a dar por vencidos. Estamos decididos a conseguir que Altosornos siga produciendo acero, que siga garantizando su producción de los últimos años y mantener el empleo y la economía de este país porque es necesario. Néstor Álvarez, muchísimas gracias y que tengan ustedes la suerte que van a necesitar después de la marcha por la calle, en la marcha por los despachos. Suerte. Gracias a vosotros por habernos permitido exponer el problema. Muchas gracias. Marcial Dorado es uno de los más importantes. Claro, del recibimiento que hemos tenido. Se te ponían los pelos de punta. Vamos, es una experiencia casi irrepetible. Irrepetible, para mí ha sido un irrepetible. ¿Y el llegar a ese estado de nuevo que esperabas? Yo no me lo esperaba. Una palabra, no me lo esperaba. Los marchantes llegaron con una doble sensación de cansancio y de disgusto por las palabras del ministro, aunque no se dan por vencidos y preparan ya nuevas movilizaciones. Y hoy las factorías de Ensidesa, en Avilés y en Gijón han vivido su segundo día consecutivo de huelga general. El paro, que concluirá a las 10 de la noche, ha tenido también incidencia en el sector de la enseñanza. Francisco Sierra. Este es el aspecto que tenían esta mañana las factorías de Ensidesa, tanto en Avilés como en Beriña, totalmente paralizadas por la huelga de 48 horas que realizan como apoyo a la marcha de hierro que terminaba ayer en Madrid. Solo han funcionado los servicios mínimos en las acerías, Altosornos, en las baterías de Koch y en laminaciones. La impresión reinante hoy en Asturias, un día después de la marcha de hierro, es que esta ha servido para demostrar que están dispuestos a llegar hasta el final en la defensa de sus puestos de trabajo. Esta mañana algunos dirigentes sindicales han manifestado que si el gobierno no les da una solución inmediata van a radicalizar su postura y que pueden incluso convocar una nueva huelga general en el Principado de Asturias. Este plan de competitividad afecta en esta región de forma directa a unos 6.700 trabajadores y de manera indirecta a cerca de 12.000. El terreno laboral ha vivido hoy otras movilizaciones. Casi un millón de trabajadores para no desaparecer. Justamente un día después de alcanzar su objetivo, llegar a pie hasta el Ministerio de Industria y coincidiendo con la segunda jornada de huelga en la siderurgia, se ha producido esa concentración allí en Baracaldo. Entre tanto, Claudio Lanzadi, ministro de Industria, declaraba hoy en los pasillos del Senado que los sindicatos deberían apoyar el plan del Gobierno para la siderurgia integral, apoyarlo frente a Bruselas. Los trabajadores de Altosornos de Vizcaya, participantes en la Marcha del Hierro, han recibido hoy en Baracaldo un emotivo homenaje de bienvenida. Los sindicalistas agradecieron las muestras de apoyo recibidas tanto en el transcurso de la marcha como en el País Vasco y anunciaron que no se dan por vencidos. Ya que ayer al no conseguir el objetivo, los sindicatos a partir de mañana nos vamos a sentar de nuevo en la mesa para planificar nuevas movilizaciones. Mientras tanto, en Asturias, las factorías de Ensidesa permanecían totalmente paralizadas por segundo día consecutivo. Por su parte, Aranzadi reiteraba la inviabilidad del plan de los sindicatos. Creo que es un error por parte sindical empeñarse en defender una alternativa al actual plan que es clarísimamente menos rentable y, por lo tanto, que garantiza peor el futuro de la siderurgia integral española.
No es ningún secreto que las negociaciones para... El Lehendakari Jon Azua, que se ha entrevistado con el comisario británico, ante quien ha defendido el futuro de la siderurgia vasca. A la espera de la decisión que el próximo 24 de noviembre adopten los ministros de Industria, el vicelendakari Jon Azua se ha entrevistado también con Eneko Landaburu, director general de la Política Regional Comunitaria. Desde Bruselas nos informa Mikel Aguirre. En un ambiente calificado de correcto y cordial, el vicelendakari del Gobierno Vasco, Jon Azua, ha presentado hoy los puntos de vista del Ejecutivo de Vitoria al vicepresidente de la Comisión Europea, el comisario responsable de la libre competencia, Sir Leon Brittan. El tema es tan delicado y tan sensible que el comisario europeo no quiso que se filmase la reunión. Sir Leon Brittan aún sugiere nuevas alternativas al plan de reintegral y las presentará el próximo día 24 de noviembre en el Consejo de Ministros de Industria. El vicelendakari Jon Azua ha reiterado su apoyo al plan del ministro de Industria Claudio Aranzadi y se ha negado a desvelar ante la prensa las alternativas de Sir Leon Brittan. Eso sí, parece que el comisario británico sigue en la misma línea de antes. Él no va a mover su posición. Me costaría mucho creer que él pueda convencerse de una postura o un planteamiento distinto al que hasta este momento ha planteado. El Gobierno vasco defiende en Bruselas el plan de reconversión de Claudio Aranzadi buscando apoyos en donde los hay. Ante la gran batalla del día 24 de noviembre existe la esperanza de que la posición de los demás comisarios hagan que pueda decantarse la situación en beneficio del plan presentado por el Gobierno español.